llegando un año más, Forja 2023. Ya entrar a este lugar es una cosa increíble. La verdad que debe ser como para un jugador de fútbol entrar a la cancha para jugar el partido de la Copa, del final de la Copa del Mundo, ¿no? Forja es el evento más grande que hacemos todos los años. Un evento al que viene gente de Japón, de Canadá, de Ushuaia. Viajan chicos de todos lados. Hay una anticipación increíble. Siempre uso esa palabra porque me gusta, porque desde hace 3-4 meses que empezás a percibir en las redes mensajes, contactos, información, videos, cosas, recuerdos del año pasado y toda la ansiedad que se va generando en la gente, que obviamente que se nos genera a nosotros también. Así que venimos con Mappy, con Tori, con Walter, con Artenoma, con todos los que trabajamos en el show, con los otros DJs. Empezamos a hablar de Forja siempre meses antes. Y bueno, hasta que llega este fin de semana, que es el fin de semana de Córdoba. Así que súper feliz de estar acá. Y bueno, de llegar hoy, un par de días antes a Córdoba, ver todo lo que están haciendo acá en mi espalda, que es descomunal. Cada año los chicos vienen con una puesta en escena diferente e increíble. Así que para mí es un privilegio enorme poder generar junto con los chicos estos eventos y que tanta gente forme parte de ellos con nosotros. Hola, yo soy Fede Gómez, soy el jefe de producción técnica de BNP. Estoy encargado de esta área hace 5 años. El desafío es inmenso. La vara siempre queda muy alta, no solo a nivel técnico y estético, sino también de seguridad. Nuestro trabajo, una vez que el encargado de diseño, que es Walter Bouchot, nos baja a la línea del diseño final, empezamos a producir con todos los equipos técnicos, tanto de pantalla, luces, sonido y estructura. Nuestra jornada empieza en 15 días antes. Dedicamos 100% nuestra dedicación a estos shows y creo que el sacrificio vale la pena. Buenas, mi nombre es Mapu, trabajo en la producción de Inlights. Estamos participando de todo lo que es el armado y el montaje del evento de Hernán Cattaneo en Forja. La verdad que estamos muy contentos de participar acá porque trajimos mucha gente, trajimos mucha estructura, mucho material y es un show muy grande que se está haciendo. Y para que se den una idea, más o menos trajimos 3 camiones, 3 furgones de 15 metros con mucho material para trabajar. Trajimos 7 técnicos que son parte del equipo que están haciendo el armado. Trajimos riggers, que son las personas que trabajan en altura para poder hacer todo lo que es el montaje y la puesta en escena. Y junto también con los chicos de personal de movimiento de cargas, que fueron todos los que nos ayudaron a hacer toda la parte logística de este evento. Así que es un montón de gente la que está trabajando, la que está siendo parte de todo este show. Somos muchas personas que queremos que esto salga bien, que queremos disfrutarlo y que estamos trabajando para que todo esto sea el mejor show que puede ser. Bueno, soy Sebastián Sapienza de Inlights. Estoy a cargo del proyecto de ingeniería de automatización, de todo lo que es el movimiento de pantallas, del diseño de Wadi. Fue un proyecto que prácticamente nos llevó 6 meses. Estamos automatizando y moviendo arriba del público 15 toneladas. Y el proyecto total en el centro de pista tiene un componente de 36 toneladas de equipamiento colgado. A 24 horas de que arranquemos nuestro nuevo show, una locura volver a estar en este lugar, volver a generar un momento distinto al del año pasado, con una puesta en escena tremenda. Con Hernán lo empezamos a pensar, apenas terminó el show del año pasado, empezamos a pensar a ver cómo podíamos sorprender un poco a la gente después de lo que fueron esos anidos que dieron la vuelta al mundo, el video de los anidos, ver cómo podíamos sorprender. Creemos, faltan 24 horas, creemos que los vamos a volver a impactar y que va a volver a suceder esa magia que pasó el año pasado en esas 2 noches. Para nosotros es un orgullo que esto siga creciendo, que hayan quedado en la cola para poder comprar tickets 60.000 personas. Creo que tiene que ver con esa magia de Hernán, esa magia de Forja y esa magia de BNP. Mi nombre es Iván Abalay,
soy el socio fundador de Buenas Noches Producciones, encargado general de toda la producción del evento de Hernán Cattaneo en Córdoba. Y bueno, estamos acá haciendo la última revisada, haciendo el soundcheck, luces, pantallas, haciendo toda la última revisada, ya que el evento de mañana. Evento que tiene una ingeniería sumamente sofisticada, que no se hizo todavía en el país. Así que nada, estamos un poquito ansiosos de ver que todo funcione y bueno, tratar de ver qué hacemos, bueno, que todo funcione y tratar de ver el año que viene con qué seguimos y bueno, y cómo continuar toda la idea que tenemos de hacer que casi 9.000 metros cubiertos se muevan y que bueno, que la gente sea parte de todo el evento, que es un poco la idea de los eventos que hacemos acá esta vez por año, uno de los eventos más grandes de Latinoamérica. Y bueno, estamos muy contentos y con muchas ganas de que ya pase el evento. Así que bueno, una vez que termine esto, pensando ya en el 2024, y bueno, y pensando y teniendo algunas ideas de que si esto funciona bien, la del 2024 seguramente será mucho mejor.